y a todas, ya estoy otra vez en marcha. La verdad que un tiempo que he estado haciendo otras cosas, pero ahora otra vez reanudo la camperización de Urkiola Motor. Y nada, en este caso este capítulo va a ir del aislamiento. Mucha gente dirá, bueno, no es importante, con lo que ya trae la furgoneta en este caso, pues es suficiente. Pues para nada, es importante aislar. Hay muchísimos materiales y productos para poder usar. Y en mi caso he elegido el Kaifles, quizás sea el más caro, pero tampoco es excesivamente caro, ¿no? Y compensa porque es muy fácil de colocar, es elástico, tiene pegamento, no tienes que andar añadiéndole ningún tornillo, ningún, como digo, ningún pegamento, porque ya tiene él, ¿no? Una pegatina que se despega y se puede pegar a las paredes, y a esos huecos que son estrechitos también va muy bien porque se amolda las curvas y bueno, la verdad que estoy encantado y bueno, en el vídeo lo podréis ver. Más o menos es un proceso que vas haciéndolo por tramos y en este vídeo no se va a ver el 100% del aislamiento, pero podréis ver las fases, ¿no? Por trozos, vas recortando y vas sellando, ¿no? Luego hay lugares donde podré usar la espuma de poliuretano si son huecos muy pequeñitos, pues para que se quede sellado o por lo menos aísle esa zona, ¿no? Pues es importante que no quede ningún hueco de la chapa del vehículo donde se pueda hacer un intercambio de temperaturas y cree condensación y por lo tanto óxidos o cree pues, problemas en la madera que se pudra o que se estropee, ¿no? Lo que has hecho, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco en este vídeo podréis ver un poquito lo general y bueno, espero que disfrutéis. Sigo aquí con mi camperización en mi choco y disfrutando de cada proceso de este proyecto. Un abrazo y dentro vídeo. Este es el rollo y aquí está el grosor. No es que sea muy gordo, pero suficiente para poder aislar. Cada línea es un centímetro. Y así puedes, con una regla, cortar a medida. Además, tendré este que es una cinta de Kaifles también finita de 3 milímetros para las uniones, las zonas un poquito más estrechitas, donde queremos amarrar con tornillos, este usaremos. Kaiflex. Es este producto que pesa poco y es muy manejable. Puedes usarlo, bueno, en muchos lugares donde tiene curvas, donde casi no puedes acceder. Y luego lo bueno que tiene es que tiene este pegamento. Esto se pega a cualquier superficie y es muy fácil de poner y no tienes que encolar ni nada, ¿no? Al final es un producto que no es excesivamente caro, porque bueno, un rollo como este son unos 270 euros y tienes 15 metros cuadrados, así que da para bastante.
metemos por dentro también, por los huecos, para evitar toda la condensación. Aquí voy colocando, como se puede ver, pues las zonas más planas del techo, y bien los nervios y las vigas que cruzan, pues luego más adelante pondré caifles de 3 milímetros para luego allí sujetar o sostener los muebles y el techo. Bueno, ya va cogiendo forma. Ahora hemos oído poniendo todas las zonas planas de Kaiflex. Este es el aislante. Y nada, ahora estoy con los recovecos, que son todas las zonas más complicadas de aislar. Por aquí hasta adentro, detrás de los nervios. Y aquí, como veis, también estoy con las zonas, pues eso, huecos que quedan, que son accesibles con la mano. Y al final se trata de aislar lo máximo, porque en todos esos huecos se puede crear condensación y al final, pues nada, crearía humedad. Aquí ya he abierto el orificio de aireación del extractor de humo, y ahora voy a abrir aquí la claraboya pequeña, que me queda ahora mismo tapada de Kaiflex. Fijaros lo que es este hueco estrechito que da a la calle, claro, va para afuera. Lo de aquí no, pero lo de adentro sí. Entonces he despegado por aquí arriba, y ahora poco a poco, con maña, voy pegando todo el Kaiflex. Y por aquí, fijaros, sale. Ya queda pegado. Prácticamente, bueno, aquí se puede ver, se despega. En este huequito que queda un agujerito, ahí se pondrá una más fina, que es esta. Y con esta, pues sellas. Estos son los huecos, el aireador extractor y una de las claraboyas delanteras. Allí está la otra. Y lo que te decía, esto lo he pintado con un spray. Y justo voy a dejar un huequito aquí que he tapado con cinta de carretero, que será pequeñito, pues para poderte asomar. Esta es la zona de atrás. Y nada, esto lo forraré con caifles y lo pondré, incluso me permitirá hacer un poquito armario. ¡Aislamiento! ¡Aislamiento!